Hola vigilantes, soy Ezra. Bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy os traigo las 6 claves de Blackwing, de Ed MacDonald. Clave número 1. Blackwing es la primera parte de una trilogía que publica Minotauro en su habitual tapa blanda, con solapas. Tiene 395 páginas que nos adentran en un mundo transformado por una guerra que dura casi 100 años en una tensa pausa desde que se desatara el destructivo poder de la máquina del punzón que mantiene a raya a los reyes de las profundidades. Clave número 2. La historia nos lleva junto a Cal Harrow, un ex militar que suele habitar la zona del límite, una parte que colinda con la miseria, una franja de tierra devastada. Este empieza a encontrar numerosos indicios que indican hasta dónde ha llegado la decadencia de los defensores del límite y apenas atisba cuáles pueden ser las consecuencias de un posible ataque. Es una historia con mucho gancho que plantea un nuevo contexto y mantiene al lector pegado a las páginas. Clave número 3. La trama en términos generales está planteada con elementos relativamente básicos. Pone de manifiesto desde el principio que se trata de una primera novela de trilogía y por lo tanto tiene absolutamente todos los esquemas propios de una novela introductoria, sobre todo al principio. Se nota que está intentando meter al lector dentro de ese nuevo contexto que ha planteado para relatar su historia. Sobre todo en las primeras páginas se puede ver que es un poco lento, que no tiene tanto gancho como se esperaba y que los personajes no son precisamente el centro de atención. Más adelante, cuando ya tiene un poco más de sentado el mundo, empieza a desarrollar otros elementos que le aportan carácter a la novela. Clave número 4. Al principio de la novela apenas tiene profundidad, da muy poco que hablar y además dice muy poco no solamente de sí mismo, sino también del contexto, afianzando esa sensación de que la novela está un poco floja, sobre todo en la primera mitad de la novela. Más adelante van ganando muchísimo dinamismo, van ganando muchísima más concentración, mucho más carácter. Sí que es cierto que dado que la novela está narrada desde el punto de vista del personaje protagonista, este obtiene mucho más desarrollo, mucho más carácter, mientras que los personajes secundarios dan la sensación de tener una presencia muy floja durante toda la lectura. Clave número 5. Creo que la novela en términos generales está correctamente conseguida. Sin embargo, ya que estamos abriéndonos puertas a un nuevo planteamiento, esperaba que tuviera un poco más de sutileza, un poco más de pericia y tuviera un poco más de astucia a la hora de plantear ciertos elementos, dado que me da la sensación de que la primera mitad de la novela la historia ha quedado un poco floja, le ha quedado un poco inconexa y luego más adelante parece centrarse demasiado en el carácter amargo que propone el personaje protagonista y que tiñe absolutamente toda la lectura. Parece haber añadido conceptos muy distintos mezclándolos para dar de sí un contexto relativamente genuino. Podemos ver cómo ha ido consiguiendo afianzar ciertos elementos a los que se ha podido asir para seguir dándole ritmo, darle la agilidad y sobre todo mantener el gancho que tiene de por sí la trama. Clave número 6. Sin duda lo mejor de la novela ha sido este nuevo planteamiento, este nuevo concepto y ese punto de amargor que tiene el personaje principal y con el que tiñe absolutamente todos los acontecimientos que ocurren en la novela, algo que me llegó mucho durante la lectura. Y sí que es cierto que estoy siendo bastante quisquillosa con esta novela porque tiene muy buena pinta, tiene muy buen planteamiento, tiene conceptos muy originales y sobre todo tiene una perspectiva diferente. En definitiva, ha sido una novela que me ha gustado mucho por esas cosas distintas y novedosas que tiene. Hace mucho que no leía absolutamente nada por el estilo y a la vez sigue una corriente que parece ir identificando a muchos autores últimamente. Y espero que os animéis a leer la novela. Contadme abajo en los comentarios qué os ha parecido, si ya la habéis leído o por qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. Y eso es todo por mi parte. Nos vemos en un próximo vídeo.